来了来了 OKOKOK。
apertura del progetto Innolivo, anche se dobbiamo dire che il progetto Innolivo è partito circa un anno fa con la predisposizione delle piante. Il progetto Innolivo oggi sarà presentato e vedrete che è molto composito, è un progetto di filiera, ma Innolivo è innovazione della filiera olivicola, quindi tutto ciò che riguarda dal vivaio al prodotto finito. Qua in questo momento di campo noi stiamo confrontando due macchine che vedrete, una è questa della Sigma e un'altra è della Spede, arrivata stamattina, e in particolare sono due macchine che hanno lo stesso principio di funzionamento, sono degli delibratori da tronco con degli ombrelli intercettatori ed hanno un cassone di carico dei frutti per poi scaricarli. Questa macchina in particolare è stata presa perché deve raccogliere olive da mensa meccanicamente.
los olivos. ¿De dónde se saca el aceite de oliva? Este árbol es un olivo. En España crecen muchos olivos. Algunos olivos son grandes y frondosos. Otros olivos son pequeños porque son más jóvenes. Las hojas del olivo son verdes. Las flores del olivo son amarillas y muy pequeñas. En invierno, los olivos se llenan de aceitunas. Las aceitunas pueden ser verdes, moradas y negras. En España, las aceitunas se recogen entre diciembre y enero. Para recoger las aceitunas, se golpean las ramas con una vara. Hay que golpear suavemente y con cuidado para no romper las ramas. Así, todas las aceitunas caen al suelo y se forman grandes montones. Después, las aceitunas se llevan a la almazara. En la almazara, las aceitunas se trituran y después se aplastan para sacar su jugo. El aceite es de color verde intenso. Cuando está listo para usar, el aceite es de color dorado. El aceite de oliva es muy importante en la cocina española y está muy rico. Estamos haciendo lo que es la recolección mecánica para Castillo de Cadena. Hemos seleccionado un sitio porque lo tenemos este año muy complicado por la lluvia. Y hoy, pues fíjate, tenemos un día maravilloso y haciendo la recolección. Un vídeo, dale, dale caña. Dale, dale movimiento. ¿Qué otro movimiento puede darle fin? Este, ¿no? Para recoger ya. Para arriba, ¿no? A este, ese movimiento, ese movimiento. Está bien. Recoge. Vamos hacia el lado de la barriga. Venga. Lo recoge, ¿no? Lo que está haciendo ahora mismo levantando, ¿no? La carga.
Yo entiendo de este ordenador, de esto lo veo todo. Estamos todos de paja iguales, a ver. Estoy dando un vídeo. ¿Eh? Un vídeo. Ah, que te haces un vídeo. Sí. Pero ya está bien, ya esto.